Fernando López Miras, del Partido Popular, se convierte en el séptimo presidente de la región de Murcia y el más joven. Mañana tomará posesión del cargo en el Palacio de San Esteban. Que voy a trabajar por esta región, por el 1,5 millón de murcianos, y que todas las decisiones que tomaré serán en beneficio de los murcianos y pensando siempre en la región de Murcia. Eran sus primeras palabras tras la segunda sesión del debate de investidura celebrado el sábado y en la que, tal y como estaba anunciado, Ciudadanos se abstenía en la votación para facilitar, según la formación naranja, la gobernabilidad de la región. El candidato del Partido Popular asegura que sus ejes de trabajo serán la sostenibilidad financiera, el empleo, el turismo, el mar menor, las infraestructuras, la educación o la sanidad. Alertó a la oposición de que no encontrarán en él a un artista para su sol. Soy una persona prudente, soy una persona responsable y soy una persona respetuosa. Y creo que quien aspira a representar a 1,5 millón de murcianos no puede ser de otra manera. Asegura que se va a desvivir para que los proyectos de la región que están en camino lleguen cuanto antes y avanzar en los que aún están lejos. Tengo la mano tendida, pero firme, mi mano está firme. Hay sitio para ustedes, pero si no quieren, mi compromiso es con 1,5 millón de murcianos, con 1,5 millón de murcianos, que lo que quieren es que trabaje las 24 horas por ello y por esta región. Por ello y por esta región, y que no me entretengan en juegos partidistas ni en estrategias políticas. Servir a esta región y serle útil a los murcianos será lo más importante que haga en mi vida. Desde esa responsabilidad y con ese compromiso, les pido que no le hagan perder más tiempo a esta región. Su tiempo ya ha pasado, señorías, el de su protagonismo, el de su estrategia partidista. Ahora es el tiempo de la región de Murcia. Ahora es el tiempo de 1,5 millón de murcianos. El acto de toma de posesión de Fernando López Miras como presidente de la comunidad autónoma será mañana en el Palacio de San Esteban, una vez que el Boletín Oficial del Estado haya publicado su nombramiento por Su Majestad el Rey Felipe VI. Al acto asistirá la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría. Fernando López Miras se convertirá en el presidente más joven del país.